Bueno, hoy vamos a hacer empanadas de pollo a la tucumana. Me encantó. Bueno, pusimos a hervir inicialmente cuatro pechugas de pollo con laurel y sal gruesa. Seis cebollas y tres plantitas de cebolla de verde. Aquí estamos picando el pollo en cubos no chiquitos para que luego podamos saborear el pollo cuando comemos la empanada. Vamos a picar la parte blanca de la cebolla de verdeo y después la parte verde la vamos a dejar para el final. Vamos, lo más chiquitito posible, ¿no? Bueno, acá tenemos la parte blanca y como le decíamos, las hojitas se las vamos a dejar para el final. Ahora picamos las seis cebollas medianas. Lo más chiquitito posible la cebolla. Bueno, vamos a poner 6 huevos a hervir, así luego ponemos huevos duros en la preparación. Bueno, vamos a rehogar ahora. Vamos a poner un poco de 100 gramos de manteca y la mitad de aceite o un poco de aceite. Vemos. Vamos a rehogar la cebolla con la parte blanca de la cebolla de verdeo. Listo, viejo. No tenemos que tirar el caldo donde hicimos el pollo, que acá lo tenemos, porque eso luego lo tenemos que sumar al relleno de las empanadas. Bueno, acá están las cebollas rehogándose. Ahora ya tenemos que poner los cubitos de pollo. Colocamos los cubitos de pollo. Vamos a agregar el caldo.
Ustedes van viendo que el relleno no quede seco, siempre tiene que quedar como jugoso, ¿no? Eso depende de la cantidad de caldo que uno le ponga. Y ahí atrás está la cebolla rehogándose con el pollo. Hay un tema con el tema de los condimentos, que es el comino. Hay mucha gente que le gusta mucho. Ah, me encantó. Hay mucha gente que le gusta y hay mucha gente que no le gusta el comino para nada. Bueno, pero las empanadas tucumanas llevan comino. Pimentón, sal, pimienta y algo importantísimo al final cuando comemos la empanada tiene que tener limón. ¿Está? Bueno, pero eso después al final. Bueno, ahora vamos a ir con el tema de los condimentos. El pimentón, sal a gusto y pimienta. Picando el huevo en trozos grandes, así se note que estamos comiendo huevo después. Esta cebollita de barrio va al final, sobre el picadillo, ¿verdad? Cruda. Bueno, después el relleno le agregamos lo que es la cebollita de verdeo ya picada, las aceitunas y el huevo. Algo importante es que tenemos que dejar el relleno de un día para otro para que sea más fácil el armado y que las empanadas queden jugosas. Sí se puede. Son 13 repulgues. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lo que estamos haciendo es, estas las vamos a guardar en el mismo plástico que viene, que son los separadores, y la vamos a frizar, que quedan impecables después. Y acá el producto terminado.
y a las otras la vamos a hornear.